La Universidad Central del Ecuador renovó su página web para facilitar la socialización de eventos académicos, noticias e ingreso a las distintas dependencias. La Dirección de Comunicación compartió un video tutorial que se encuentra en la página de Facebook de la institución. Como parte del convenio de cooperación entre la Universidad Central del Ecuador y la comunidad de Uyumbicho, Cantón Mejía, la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia de la Universidad Central del Ecuador realizó la primera entrega de pies de crías de cuyes a familias del sector bajo un esquema de sostenibilidad y multiplicador. La primera entrega se realizó en septiembre, en ella se distribuyeron 30 hembras y 10 machos. La segunda se realizará en dos meses y habrá una tercera entrega dos meses después. En un lapso de seis meses, serán distribuidas 90 hembras y 30 machos. La Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador realizó una ceremonia de reconocimiento a los docentes, profesionales y estudiantes que participan en los proyectos de teleasistencia en salud mental durante la pandemia. En el evento se indicó que el proyecto de la línea 171 reporta 192.000 atenciones y en teleasistencia 1.713 hasta agosto de 2020. Además se presentaron videos que recogen la evidencia de la participación centralina y se entregaron simbólicamente los certificados para la atención. Las autoridades invitaron a los estudiantes del próximo semestre a sumarse a estas iniciativas que benefician a la comunidad ecuatoriana. Continúa la programación académica de formación realizada por la Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad Central del Ecuador, que ha realizado 11 talleres de aula virtual Centralina 2. Docentes de Colombia y Ecuador abordaron los temas de evaluación en ambientes digitales de aprendizaje y diseño de recursos didácticos para ambientes virtuales de aprendizaje, donde se destacó que la tecnología es una opción viable para actuar y enriquecer los procesos educativos con la generación de interacción y optimización de los procesos cognitivos. Los estudiantes del tercer semestre de la carrera de turismo de la Facultad de Ciencias Agrícolas realizaron la presentación del proyecto integrador de Saberes 3, en el que se presentaron varias ponencias relacionadas a la potenciación del turismo de diferentes parroquias de la provincia de Pichincha. De esta manera, los grupos de estudiantes realizaron la evaluación del sistema turístico de las parroquias Atahualpa, La Merced, Amaguaña, Nayón, Yoa, Nanegal y Conocoto. En apoyo a la Nación Zápara, los Círculos de Cultura de la Universidad Central del Ecuador impulsan las campañas Todas y Todos somos Záparas y continúa con su campaña Salvemos a los condenados a muerte de la selva ecuatoriana. Además, ante la situación actual del COVID-19, los Círculos de Cultura se unieron a la articulación de Emergencia Zápara y aportaron con la donación de mil mascarillas. La Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas oferta la Maestría en Ecoeficiencia Industrial. Las inscripciones se realizarán hasta el 11 de octubre y el inicio de clases para el 5 de noviembre de 2020. El Consejo de Posgrado de Jurisprudencia realizó el tercer conversatorio sobre contratación administrativa. La Facultad de Comunicación Social presentó la octava edición de la revista. La Facultad de Artes efectuó el conversatorio "Diálogos de Mujeres, Investigación y Dramaturgia Contemporáneas en Latinoamérica". La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas llevó a cabo la conferencia sobre la participación de la mujer en la política. El Museo de Enfermería Hiralda Benítez Núñez hizo una visita guiada a este museo. Y la Facultad Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación realizó el webinar Pandemia y Educación: Contextos sociales, rediseño y derecho a los actores educativos.